Igualito. Ahora me vino con un perro, te dejé al teléfono. Ay, se ahoga, Cucho. Pues este marica dice que pasa es porque pasa. Es lo que se el mofle se moja y paila, no prende algo, no es real. No, el cuchiquín lo salva. La cerveza grita, oh, me vengo, oh, me vengo. Venga, mire. Apariencia. Mira, no traímos nada para tragar, ¿verdad, Luis? No, 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 déjala comida por ahora. Venga, trae maldita carne. Si nos perdemos otra vez. Una piedra en el zapato. Mira la piñuela. Uy, marica. ¿Pimpinela? La piñuela. ¿Lo mataron? Yo soy veterinario. Yo soy veterinario, no me pueden hacer nada. No me pasa ni el pelo. ¡Hijo de puta! Soy médico veterinario, pero no pasa ni el pelo. Vamos a ir a Tirustia, a turistear por allá en el monte, a ver qué nos vamos a encontrar. ¿Ah? Ah, ya me vine. No traerla, tú que eres más chiquito. Bueno, eso sonó riquísimo. Un gajo con 4 limones, tienen un gajito con 4 limones, yo necesito. ¿Para qué? Que fue puta. No, no, que sean 4, tienen que ser 4 y el gajo, necesito el 4 y el gajo. Y necesito un cogollo de guayaba con 3 gajitos de guayaba tierna. ¿Y cuál es la guayaba tierna? ¿De guayaba o de guayaba y de limón? Necesito guayaba, limón, flor de muerto.
Bueno, papi, si acá es que han video, mijo. Hola, partir. No se me parte. Solo daba cuenta que está en el piso. Ay, ay, ay. Camilo. ¿Tarzán o qué? Todavía estoy en el palo, ¿sí? Ay, José. No, este palo es de los más finos, papi. ¿Usted quiere hacer algo que quede fino? El palo. Sí, eso, esto es lo más fino que puede haber, el palo de guayaba. Yo me puedo colgar de esta rama este año. ¿Una maquita ahí? Una maquita. Una chimba, pelita, ¿sí? Pues mira. Súbete en mi palo. Qué chimba. ¿Qué? ¿Van a usar de centinela, de guardia? Estamos acá en el monte, vea, estamos comiendo guayabas y mango. Todo lo que usted quiera, pa. A ver, por aquí tiene que haber una ramita. Por allá sí. Está mi pana, por allá arriba. ¿Quién? Usted. ¿La encontré? Ah, no, no. ¿Qué? ¿Quién está aquí? Usted por allá arriba, vea. ¿A dónde está arriba quién? ¿Usted? Yo. Ah. Tarzán. Uy, desde aquí veo todo. Parece una hormiga. Ay, papi. La loca. Ese de mango sí es peligroso. ¿Ah? El de mango ese sí es peligroso. ¿Por qué? ¿Muy finito? Cuando está húmedo. La ha tirado en otro lado, ¿viste? Qué honrado el centinela. Y me pasaron la del chavo, suave. Qué miedo. Por ejemplo, usted se puede, sí, usted se puede colgar. De esta rama. Sí, ya, mándale. Ah. Ah, marico, eso sí es potente. Potente donde me suelte yo. Papi. Yo le digo lo potente que está aquí para abajo. Lo potente que está la caída. Viste la ramita. ¿Qué rama necesita? Una rama con tres cogollos. Aquí hay, papi, ve. Aquí está, mírala. Con tres cogollos. Aquí, sí. Aquí. ¿Cuáles son los cogollos? Que, vea, la vuelta es así. Que tenga, por ejemplo, un nudo y el nudo salgan tres ramas más. ¿Y usted no sirve? ¿Cuál? ¿Es el que tengo aquí? Maldita, aquí ya nos estamos volviendo del paseo. Uy, que me caigo. Ay, con el teléfono en la mano. Ay, papi, es esa prueba de agua, pa. Pero si no la encuentro, ya paila. ¿Ah? Por acá no está pedazo de diente, Camilo, búsquelo. Nada más con el Mohan. Ah, no tiene eso. Hijo de puta. Fuimos, muchachos, nos fuimos.
should have known that the honeymoon's just a phase. Now I understand.